El rebozo se ha configurado a lo largo de los siglos como un referente iconográfico de la indumentaria femenina mexicana. Esta prenda textil goza de un alto valor simbólico que los artesanos de Tenancingo han aprovechado para transformar su versátil tela en distintos accesorios. A pesar de que en los últimos años su uso entre la población ha disminuido, en el taller familiar del señor Adrián Vázquez Hernández innovaron en peculiares formas de incluir el tejido del rebozo en varios objetos. Ya que se ha abierto mucho el mercado, uh-huh. Ya evolucionamos en diferentes maneras. Se siente un orgullo, más que nada. Es un orgullo para nosotros como artesanos ir evolucionando y las ideas que se van sacando de la cabeza. Y los mismos clientes te piden el diseño que ellos quieran. Pues yo los invitaría primero a utilizar el rebozo, ya que muchos ya no lo queremos utilizar. Sí, ahora ya no se pierde tanto porque se hacen hasta medallas, ya se hacen pulseras, ya los chicos utilizan como bufandas, ya va dependiendo de cada persona. Bueno, aquí el rebozo es el tradicional, el media, la labor doble, que es el nombran tres bolas. Okay. Ese es el tradicional que yo aquí hago, y de aquí a allí que me hacen pedidos de diferentes labores, es como lo hacemos. Ya por pedido. El rebozo de bolita está elaborado con 3.600 hilos, mide 70 centímetros de ancho y 2.5 metros de largo. Para su elaboración, se tarda aproximadamente 15 días en la fabricación de la tela. Ya en el telar, una pieza se hace en alrededor de hora y media y cada trabajador de los 7 en el taller de don Adrián elabora un promedio de 25 rebozos a la semana. Lo primero es cuando traen el hilo y urden las telas, hacen las telas aquí en esto de acá. Eso es el primer proceso. Y ahí ya viene la pepenada, que se le nombra la pepenada para formarse los cuatro cordones que ya los vio que ahí están afuera. Y de ahí ya viene la boleada. Se le echa atole de harina, de trigo. ¿Eso para qué? Para que pegue el cordón, quede boleado, quede redondito. Y de ahí ya viene el dibujo. Okay. Y del dibujo ya viene la amarrada. El trabajo de don Adrián es reconocido por los clientes y por la comunidad. Envía pedidos a diferentes países. Este artesano se declara orgulloso de su trabajo y se dice convencido de que la tradición de usar rebozo no terminará. Tenancingo es conocido como la cuna del rebozo de bolita, el que quizá es el rebozo más popular en el imaginario colectivo, aquel al que Francisco Gabilondo Soler alude en su canción La Patita. Su referencia visual se transporta a los utilizados por las actrices María Félix y Dolores del Río en las películas La Cucaracha y María Candelaria, respectivamente. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.